¿Cómo está, Martín? Buen día a toda la audiencia. Patricio, ¿cuál es la realidad actual de la industria lechera en Argentina particularmente, pero nos posicionemos también en lo que nos compete, que es la provincia de Tucumán? Bueno, la actividad está pasando, como todos sabemos, un momento muy, muy complicado, muy complicado. Los costos de producción cada día son más elevados, lo que hace que se produzca una cuestión de una merma a veces en la producción, o que algunos productores piensen directamente en dejar de producir o cambiar de actividad. Esto se viene viendo, ¿no? A ver, no solamente por la crisis actual, pero la caída en la producción se viene dando ya desde hace años, ¿no? En algún momento se llegaba a producir casi el doble de lo que se produce hoy. Por ejemplo, en Tucumán es una provincia que ha llegado a producir alrededor de 120.000 litros diarios. Hoy la producción de Tucumán se encuentra entre los 70 y los 75.000 litros diarios. O sea que sí hay una marcada merma en la producción de la provincia. Esto, me imagino, tiene diversos factores, no solamente el precio. Claro, claro. Tiene diferentes factores. Creo que el principal ha sido allá en el año 2000 con el cierre de la planta de Cotán, a donde todos los productores tamberos de la provincia sí. Eran socios de la cooperativa. Al diluirse esta cooperativa, bueno, hay productores que han quedado al margen, entonces se han visto en la obligación de tener que cerrar su tambo. Claro. En cuanto a lo que es nivel de consumo, hay algunos indicadores a nivel nacional, algunos informes que da cuenta que también ha caído considerablemente en el tiempo, también por varios factores. ¿Cómo es? ¿Cómo lo ven ustedes ese tema? El tema es real, el consumo se ha caído. Quizás el problema es que ha caído precisamente en los sectores más vulnerables, como de menores recursos. Lo que pasa que esto no solamente afecta el consumo de lácteos, sí, sino de alimentos en general. Claro. Claro. En la caída generalizada, obviamente, los productos lácteos también entran en la bolsa. Así es, por supuesto. La caída en el consumo provoca que la misma producción sea menos rentable, porque los costos cada día más elevados provocan que los tambos tengan que, en algunos casos, cerrar. Patricio, a ver, hasta aquí nos hemos centrado en la leche, pero también sus derivados se producen en la provincia de Tucumán, ¿no? Quesos, dulces, ¿cómo está ese sector particularmente? Bueno, tenemos que destacar que en Tucumán tenemos muy buenas industrias, ¿no? Uh-huh. Hay entre las industrias y las elaboraciones artesanales. Tenemos que destacar los productos de nuestras industrias locales y fomentar el consumo de nuestros productos locales. La verdad que tenemos invasión de productos lácteos de otras provincias, otras cuencas que son mucho más grandes y con menos costos incluso de producción. Uh-huh. Es muy difícil hoy, con el tema de los costos, lograr estabilizarse o llegar con precios competitivos. Es decir, si lograran volverse más competitivos en el precio de los costos, ¿Tucumán no necesitaría importar leche a otras provincias y podría crecer la producción? Claro, así es. Bueno, esa es la meta. Tucumán en algún momento, como ya lo decía, abastecía a todo el norte, Salta, Santiago, Catamarca, Jujuy, el mismo Tucumán.
y hoy no estamos abasteciendo a nuestra propia provincia, así que siempre estamos en la búsqueda de levantar nuestra producción para poder llegar a ser lo que en algún momento fuimos, y sobre todo darle valor a nuestra propia producción. Ahora, hay grandes productores en la provincia de Tucumán, usted lo decía recién, y también tenemos gran variedad en cuanto a lo que se produce. Recientemente se celebró, hace un mes, menos de un mes, lo que fue la Expo Láctea, y la verdad que uno pudo apreciar que hay productos que tranquilamente se puede estar vendiendo en el exterior, afuera de Argentina. Por eso le decía, nuestros productos son de excelentísima calidad. Nuestras industrias elaboran productos muy buenos que perfectamente podrían estar insertos en el mercado internacional. Así es. Nos falta levantar la producción, nos faltaría tratar de abastecernos interiormente en la provincia para poder despegar hacia otros mercados. Ahora, justamente, coincidentemente con la jornada de hoy, ¿no? Parece que fuera casualidad, pero en realidad es causalidad. Se exportó a Vietnam dulce de leche argentino, el primer cargamento que va a ese lugar, y eso abre una potencialidad, me imagino, para todos los productores. ¿Esto genera expectativas? Por supuesto, todo lo que sea colocar los productos, poder exportar productos, le agrega un valor, porque el despreciado mercado interno está cada vez más difícil y necesariamente hay que salir a exportar, a tratar de darle otro valor a nuestros productos. Patricio, venimos hablando de los factores que generan ciertas dificultades para la producción. ¿Qué es lo que necesitaría la mesa de lechería para volver a abastecer por lo menos lo que se necesita en la provincia de Tucumán y pensar también a exportar nuestros productos? A ver, hoy la actividad lechera es una actividad que está muy comprometida por varios factores. El más conocido, el más reciente, es el tema de la sequía que hemos tenido, que afectó en gran parte a la producción, porque esto ha provocado que las reservas no sean las suficientes, las reservas que se hacen durante el verano no sean las suficientes para poder afrontar la siguiente campaña durante el invierno. Así que eso es un factor. El otro es la alimentación. Sabemos que el llamado dólar soja lo que hace es elevar los costos del principal insumo nuestro, que es el grano. Entonces, contra eso no se puede competir. Deberíamos resolver un poco ese costo, que es muy importante, claro, y que nos afecta bastante. Es decir, esa medida que se tomó para favorecer a otro sector, a ustedes los termina perjudicando. Absolutamente, porque de un día para otro nuestros insumos en alimentación se elevan en un 30%. Entonces, sí, nos afecta mucho. Patricio, por último, se ha confirmado con el pasar del tiempo el éxito que tuvieron programas como Del Tambo a Tu Mesa o La Feria va a Tu Escuela. Obviamente trabajaban con La Oberita. ¿Sería importante que esos programas se profundicen y que alcancen también al resto de los productores? Sí, por supuesto. Tenemos que, en honor a la verdad, hoy el programa Copa de Leche no está implementado, no está funcionando en la provincia de Tucumán. En algún momento, sí, durante varios años, el Estado provincial se proveía de leche de Tucumán, de productores tucumanos. En este momento esto no está ocurriendo. Bien. Patricio, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por su tiempo. A usted muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hablábamos con Patricio Altamirano, presidente de la Mesa de Lechería de Tucumán.